Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Qué dicha que nos vuelven a acompañar en esta conversación, en esta charla entre madres, mujeres empoderadas, donde hemos venido aprendiendo tanto el jueves pasado con la experiencia de Rebe y esta ocasión también vamos a aprender muchísimas porque las invitadas del día de hoy también son de lujo. Así que de una vez las invitamos para que puedan participar a través de sus comentarios en redes sociales. Esta es una actividad que el Colegio de Ciencias Económicas organiza, sobre todo en este mes de donde celebramos a las mujeres y ofrecemos diferentes perspectivas de cómo desarrollarse en la maternidad y sin dejar otras áreas también de la vida. Así que me complace mucho presentarles a nuestra primera invitada de el día de hoy, a doña Rosa Baltodano Quintana, que tiene muchos sombreros. Ahora que estábamos hablando con ella, ¿verdad? La voy a presentar como miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas, pero también como presidenta de la cooperativa del Banco Popular. Así que se imagina la cantidad de trabajo que tiene y como la mamá de Sofía. También bienvenida, doña Rosa. Muchísimas gracias. Gracias, Ginette. Bienvenida también usted a nuestro Muchas gracias. colegio. En realidad, para nosotros es un honor poder estar hoy compartiendo con Ginette y Ginette con las mamás que hoy vienen por el Colegio de Ciencias Económicas. Muchísimas gracias. De verdad, para todos, un caluroso saludo, una felicitación en este día, que hoy en realidad este conversatorio tiene mucho que ver con la celebración del Día de las Madres. Sí, y no, y sobre todo también felicitarles, devolverle la felicitación. Vamos a probar ahí a ver cómo estamos con el micrófono. ¿Todo bien? Todo Perfecto. bien, todo bien. Listo. Devolverle la felicitación porque yo sé que el trabajo que han venido haciendo ustedes desde la Junta Directiva es esa visión de una formación integral para cada uno de los miembros del colegio y que trascienda también a sus familias. Entonces, esta charla, pues, busca eso también, ¿verdad? Ir impactando en la vida de cada uno de los hogares y en esta ocasión de las mamás. Pero yo quiero que hablemos en esta ocasión, doña Rosa, de su faceta de mamá. Vamos a poner el sombrero de mamá y que nos cuente también un poquito su historia. ¿A usted la maternidad la sorprendió en el cuarto piso, como decimos, ¿verdad? ¿En algún momento usted pensó que la maternidad no iba a ser para usted, doña Rosa? Bueno, Ginette, efectivamente, como usted lo acaba de decir, me sorprendió en el cuarto piso. Ya no lo veía. Había pasado una etapa de mi vida pensando que iba a ser mamá, añorando ese papel, esperando, y no llegaba, y a veces se asomaba, pero no se concretaba. Y esa es una etapa de duelo que se vive, pero que uno siempre guarda la esperanza. Y yo, en realidad, igual, soy una mujer de fe y entonces yo le pedía mucho a la Virgencita, a nuestra Madre Celestial, a María, por ese momento, ¿verdad? Y justamente llegando al cuarto piso, en esa etapa, cuando creía que ya no iba a suceder, sucedió el milagro. Y bueno, me sucedió que no me di cuenta y los médicos dicen que sucede entre uno entre 100 o uno entre 1000, que podemos estar en un proceso natural sin darnos cuenta hasta que algo nos avisa que sí. Y bueno, y en un cuarto piso también me descompensé en una reunión a la que asistí laboral. Y bueno, tuve que ir al médico para ver qué me había sucedido. Llegaron paramédicos y de todo para estabilizarme. Y la sorpresa fue grande, en realidad. O sea, ni por aquí le pasaba, doña Rosa, que esa descompensación, ese que le quitaron las luces, era que había ya una criaturita. No, no me pasaba por ahí porque yo me sentía plenamente la misma ejecutiva de servicios, de labores, mi vida normal, sin ningún aviso que me pudiera decir que había algo más en mi vida. Hasta que me sucedió eso, que se me fueron las luces y entonces de ahí llamaron a los paramédicos en esa empresa donde estaba, en una reunión laboral. Y bueno, entonces dije, ay, ya. Me restablecí, regresé a mi oficina y siguiente día tuve que pedir una cita para ver qué me había sucedido. Me mandaron unos exámenes y ese examen, pues en realidad fue la mayor felicidad del mundo, saber que estaba en 60 días de estar en promedio de que ya estaba en gestación. Y bueno, imagínense lo que es para alguien
posterior a los 40 años, llegarle esa noticia. Es una noticia que se recibe con amor, con alegría, con ilusión, pero también con un susto. Claro. ¿Será los 40 la mejor etapa? Bueno, son de las cosas, de los tabús, de las ideas que nos han dicho, quizás sí, quizás no. Pero yo dije, aquí vamos, y aquí vamos juntos. Y bueno, hoy soy la madre más feliz del mundo, de verdad. 16 años después, 17 años después, puedo decirle, el milagro de la vida sucedió. Y es lo que hoy me hace feliz, tener una hija, tener a Sofía. Mi hija, mi compañera, mi amiga, ha sido el mejor regalo, la mayor bendición que Dios me ha dado. Qué lindo. Doña Rosa, yo le comentaba también que sentí mucha identificación porque mi mamá a mí me tuvo de 43 años también, ¿verdad? Entonces, vea qué bien que salimos, ¿verdad? Qué empoderadas. No, y además con una mamá como usted, ¿qué ve en Sofía suyo? Ahora que ya una señorita, ya está con muchas decisiones también en su vida, ¿cómo la ve? ¿Qué le ha podido heredar Doña Rosa? Bueno, conversando con Sofía, Sofía ve en mamá, como dice ella, mamá, sos la mejor mamá del mundo, sos la mujer quizás más dulce y hay que estar bien, hay que ir en la línea, hay que estar enfocados, me dice. Si me salgo de ahí, yo no quiero ver a mamá enojada, pero ese es un chiste entre nosotras. No, ¿qué ve Sofía en la mamá? Ve una mujer que, bueno, le ha enseñado que los límites no los ponemos nosotros, uh-huh, y que los límites muchas veces están en la mente. Que cuando uno se inspira, que cuando yo tengo un sueño lo puedo lograr, que puedo realizar una o cualquier otra de las labores o de las actividades que muchas veces quizás no sean negadas por un tema de género, pero que debo de intentarlo, lograr y demostrar que también tengo la capacidad para poderlo hacer. Qué bonito. Yo vengo, Ginés, de una provincia de Guanacaste, uh-huh, orgullosamente guanacasteca. Y precisamente yo le digo a Sofía, no tuve las posibilidades que hoy yo te doy, que yo te brindo. Bueno, si te las estoy dando, hay que aprovecharlas. Entonces Sofía dice, sí, mami, yo veo que a vos te gusta luchar, que te levantas temprano, que tienes un papel, un rol de madre, de esposa, de hermana, de hija, me dice, de mamá, uh-huh, y tras de eso estás en la copa y estás en el colegio. Entonces, uh-huh, ella me dice, sí. Me dice, si mami lo hace, yo también podría. Entonces, también. Entonces, estoy dándole un ejemplo, que en la vida tenemos muchos o distintos roles que desempeñar, uh-huh, y que está en nosotros crear el balance, el espacio, el momento y nuestra responsabilidad, nuestra agenda para poder cumplir con cada uno de los roles que nos corresponda, uh-huh, ejercer en el determinado momento. Doña Rosa, el hecho de que usted le llegara la maternidad en una etapa donde las mujeres somos más maduras, ¿verdad? Lo digo porque yo estoy de 39, ya casi llego ahí, ¿verdad? Vemos la vida diferente, tal vez preocupaciones que antes teníamos, ¿verdad? De el qué dirán, un poco como la imagen hacia los demás, ya ha bajado. ¿Siente que le dio una perspectiva diferente de la maternidad? Totalmente de acuerdo, ajá, claro, me dio una perspectiva muy diferente de la maternidad. Hay un cambio en nuestra vida. Tenemos una madurez, podría decir yo, ver las cosas distintas. Si a los 40 pensé que no iba a llegar ya, y como dije, unos días sí y otros también, que quizás una lágrima rodaba, uh-huh, porque no lo logré. Pero la maternidad cuando llega, y a partir de nuestro ser, de nuestro interior, de nuestras entrañas, está ese amor, esa semilla. Es el milagro más grande, más lindo de la vida. Y entonces yo digo, si logro esto, si Dios me da esta oportunidad y esta bendición, ¿qué más no soy capaz de lograr? ¿Verdad? Y entonces, donde usted se da cuenta que cualquier otro rol o proceso que deba de realizar, lo va a lograr, porque está logrando el poder dar vida a otra vida, ¿verdad? Entonces, Ginés, yo estoy convencida que el papel de nosotras, las madres,
de nosotras las mujeres, mujeres empoderadas, es precisamente porque demostramos, y hay que hacerlo en una sociedad como la nuestra, que precisamente podemos ser madres, el rol de la familia, ese rol en la parte laboral, en la parte profesional, en la parte de las organizaciones o de, o, bueno, yo dije un día, claro, soy mamá, pero yo no dejé de ser mujer. Ajá. Y entonces, ¿dónde me estoy quedando yo? Está bien, he atendido, he cuidado, he dedicado mi tiempo a mi hija, pero también yo existo, me debo a mí también. Entonces, bueno, ok, ese rol también voy a poderlo cumplir. Y es precisamente cuando usted empieza a hacer ese balance en cada uno de esos sombreros para ver cuál es el que debo de activar hoy. O aquí estoy activando ahorita un rol importantísimo. Bueno, Rosa Elena Baltodano, de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas, orgullosamente. Rosa Elena Baltodano, mañana en el Consejo de Administración de la Cooperativa de Empleados del Banco Popular. Una cooperativa excelente, una cooperativa de ahorro y crédito, y ahí estamos. Entonces, Rosa Elena Baltodano también es funcionaria, es una empleada bancaria. Pero llegas a tu casa y tengo que colgar esos sombreros y tomar el de familia, el de mamá, y ahora sí, me entrego y me dedico a este. Uh-huh. Ve qué lindo es poder llevar esos roles. Muy lindo. Y hay una faceta que me encantaría que la conversáramos, porque las mamás, no importa la decisión que tomemos, a veces nos hacemos muchas preguntas y nos culpabilizamos, y que sí tomé la decisión correcta, y si la gente comenta algo. Cuando nació su hija, usted quiso, yo voy a disfrutar esto. Y se dio un tiempo de 12 años para ser mamá. Y luego decidió regresar. ¿Cómo fue ese proceso? Tanto de, porque llevaba un ritmo profesional acelerado. Metió el freno, disfrutó de esa otra etapa, y luego otra vez dijo, ok, ahora voy a retomar mis proyectos. Eso me parece muy importante, porque a veces no nos damos el tiempo de disfrutar diferentes facetas. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Y además, ¿qué sintió cuando fue tomando esas decisiones? Vieras qué interesante. Y usted lo señala muy bien. Cuando nace Sofía, yo digo, bueno, ok, yo decidí ser mamá. Hay una prioridad en mi vida, es ser mamá, es cuidar de quien traje al mundo. Y precisamente yo me retiro para ese momento. En el 2005 yo estaba ejerciendo también la presidencia de Copebampo y estaba en la junta directiva, era la secretaria de junta directiva de este colegio, ¿verdad? Y entonces, bueno, dije yo, me tengo que ir despidiendo. Y justamente fui respetando los vencimientos. Se me venció en el Colegio de Ciencias Económicas y se me vencía el nombramiento en la Cooperativa de Empleados del Banco Popular, en Copebampo RL. Y dije, bueno, me retiro, doy un paso hacia atrás, porque ahora tengo una prioridad que atender, ser mamá. Uh-huh. Y pregunto aquí, ¿tuvo dudas, tuvo preguntas? Gente que le dijo, ¿pero cómo? ¡Ay, Rosita, no se vaya, búsquese una buena niñera! Claro, uh-huh. Claro, no estuve sola y muchas personas me decían, pero no, ahí está tu mamá, ahí está tu hermana. ¿Y cómo se te ocurre? Vos aportas mucho, mira que... Y yo dije, no, pero suave, la mamá soy yo. Bueno, no lo dudé, Sofía es mi razón de ser, es mi única hija. Y yo digo que uno como mamá, cuando tiene más hijos, uno tiene la oportunidad de vivir diferentes momentos con cada uno de los hijos. Aquí yo tenía la oportunidad de vivir cada uno de mis momentos con mi única hija. Entonces, bueno, no había... punto de comparación y decir, ok, eso puede esperar, pero mi hija soy. Tomé la decisión de dar las gracias, de dar un paso hacia atrás y de agradecerle a todos los que me apoyaban y con quienes mantenía una muy buena relación a nivel del Colegio de Ciencias Económicas y a nivel de la Cooperativa de Empleados del Banco Popular. Y me dediqué 12 años. Cuando llegan esos 12 años, ya Sofía está en sexto de la escuela y digo yo,
Sofi, necesito conversar con usted, y le digo a mi esposo, necesito conversar con ustedes dos, me están invitando a formar parte de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? El formar parte de esta Junta Directiva, eso me va a implicar tomar un tiempo del que yo hoy dedico a mi hogar y a mi familia para participar en esta Junta Directiva. Este es un colegio de más de 40,000 asociados activos a nivel del país, donde, por cierto, las mujeres somos mayoría y donde también tenemos un buen número de mujeres madres, y yo me identifico con ese papel. Entonces me dice mi hija, mami, a mí me parece bien, a vos te gusta, eso te encanta, yo estoy bien. Qué linda. Y dice mi esposo, mira, por mí no hay ningún problema, conozco que vas a aportar mucho, yo te apoyo, me dicen ellos. Y ella me dice, mami, yo también la apoyo. Mami, usted puede, y cuando ella me dijo, usted puede, yo sentí que me abrieron la puerta. Qué bonito. Yo no podía tomar esa decisión sola. Quizás sí, ¿verdad? Soy yo, es mi vida, es mi espacio, pero fue una decisión en familia. Porque yo sabía que salir una noche a una reunión, que ir a una gira, iba a implicar una separación de unos días, de unas horas. Y entonces lo mejor era consultarlo. Y así lo hice, Ginés. Y hasta hoy estoy aquí. Uh-huh. Doña Rosa, ¿usted cree en las corazonadas de mamá? ¿Las ha sentido? ¿Cómo las ha experimentado y aplicado en su vida? Ginés, claro que las corazonadas existen. Dígame usted, ¿verdad que sí existen? Y las creemos. Desde que la mamá le dice a uno, incluso, lleve paraguas. No, ay, que no, que vea que el sol y... Claro, entonces yo le digo a Sofía, te lo dije. Te lo dije, ¿va? Y entonces, ay, mami. Y yo tengo en esas corazonadas una regla con Sofía. Entonces yo le digo, ¿cuál es la regla número uno? Mamá tiene la razón. Y la regla número dos, si mamá se equivoca, volvemos a la regla número uno. Mamá siempre tiene la razón. Nos va a evitar discusiones, momentos difíciles, pero nos va a acercar, porque en esa comunicación hay comprensión, ¿verdad? Hay transparencia, hay amistad, y hay una línea que venimos trazando, porque ella me dice, muy pequeñita me decía ella, me encantan las matemáticas, me encantan las ciencias, me encanta la ingeniería, la física. Hoy, una hija en su bachillerato me dice, mami, te voy a contar algo. Me gusta economía. Y yo, ¿te gusta economía? Le dije yo, todavía tengo aquí cuando me dijiste, no te acompaño al colegio porque ese no va a ser mi colegio, el de ciencias económicas. Hoy me dice, me gusta economía y voy a luchar por alcanzar el puntaje para estudiar economía en la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo? O sea, hay una línea, hay una corazonada. Ajá. ¿Lo estoy haciendo bien? Bueno, yo diría que sí. A la larga, ¿verdad? Esa es nuestra corazonada, lo estoy haciendo bien. No le estoy diciendo, vas a estudiar esto, que yo, no, ya eso no son esos tiempos. Pero quizás ella ve y ella dice, claro, me voy para ciencias económicas. Es el mayor orgullo, me siento muy contenta, muy motivada. Y bueno, y le pido a Dios que pueda cumplirse. Y si no, Él me la va a ayudar también a decidirse por la entidad. Yo me imagino que usted sentía como que el corazón se iba a salir en ese momento, ¿verdad? Ah, qué no ilusión, me caía. Qué bonito, claro. Sí, poder compartir temas, además en común, temas profesionales, qué bonito. Temas profesionales. Doña Rosa, ahora, vea, es que a mí me llama la atención porque vean, Doña Rosa está en el Colegio de Ciencias Económicas, está además como presidenta de la cooperativa del Banco Popular, además está involucrada con una fundación lindísima que se llama Trascender. Y la pregunta es, ¿en qué momento puedes ejercer esta maternidad tan bonita que usted tiene con Sofía? Y se lo pregunto porque sí, las mamás somos muy dadas a latigarnos, a sentirnos culpables, a cuestionarnos. ¿Cómo ha resuelto usted esos temas de que la calidad de tiempo, que la cantidad de tiempo, de cómo puedo estar encima? ¿Cómo la trabajo? Bueno, de verdad que me sorprende y
y estaba dejando trascender un poquito por ahí, ¿verdad? Y quiero agradecer, más bien a trascender, que a través de trascender he trascendido. Y yo quisiera que cada una de las mujeres que ahí estamos puedan trascender. Está en nosotras, no en la organización donde estés. Trascender efectivamente es la sociedad de mujeres cooperativistas, con un objetivo social, con un objetivo de servir, de estar y de ayudar a cada una de nosotras y a muchas personas de la sociedad a alivianar aquella situación que se esté pasando. Bueno, un saludo muy especial a cada una de mis amigas y compañeras en Trascender y especialmente a su presidenta, la señora Grace Badilla, que es colegiada nuestra también y una excelente madre y líder y una gran amiga en el sector. El grado de culpabilidad, Ginés, no lo he logrado por la etapa que yo le contaba a usted. Yo me di 12 años donde dije, es la semillita que yo traigo aquí, debo de formarla, debo de alinearla, orientarla, ella va a seguir no mis pasos, sino mis huellas. Ella está viendo el paso que doy, me va a seguir. Ella está copiando mi modelo para poder continuar. Yo no la estoy llevando de la mano, ella me va a seguir. Yo le estoy diciendo, yo voy a ser tu tutora, tu mentora, pero no voy a hacer las cosas por ti. Esto me llevó a que hoy Sofía es una chica independiente en cuanto a la parte académica, la que estudia es ella, no yo. Yo reviso de cómo está, si está bonito, si está limpio, si está ordenado, si es consistente. Como dice uno, pero no voy a hacer las cosas por ella, no voy a ir a hacer el examen por ella. Le he dado las líneas, los insumos, las herramientas. He construido con ella las herramientas, la caja de herramientas que preparé, cómo usarla, pero no la puedo cargar yo, tiene que cargarla ella. El uso de cada una de esas herramientas ya lo tiene que hacer ella, pero ella me vio a mí usarla. Cuando yo sentí y vi, cuando yo me di cuenta que era el momento justo para decirle, Sofi, me gustaría retomar estas actividades. Vea, Sofía se volvió y me dijo, claro, mami, por supuesto, tú lo puedes hacer. Cuenta conmigo, me decía. Haciéndole barra. Haciéndole barra. Y ella es una fiel compañera en esta travesía y en este viaje. En este viaje, muchos conocen a Sofía de bebé, de niña, de estudiante y hoy mi compañera en algunas actividades. Y no hay grado de culpabilidad, porque tenemos los espacios cada una. Y el sombrero aquí de la familia, de la mamá, vea que yo llego a la casa, cierro el portón y cerré unos sombreros, unos roles que traía. Y en este momento asumo este rol y comparto con Sofía desde la comida, la cena, el desayuno. Yo a las 5 de la mañana me estoy levantando y me puedo estar acostando a las 10 de la noche. Entonces, ¿qué significa? O la llevo al colegio, o la recojo del colegio, o llego a casa y ya está. Pero hay un tiempo tan lindo para compartir. Hemos crecido juntas, porque ella creció como una niña, y yo, en mi madurez, y del cuarto piso al quinto y casi al sexto, he tenido la oportunidad de aprender algunas cosas y desaprender aquellas que no estaban bien. De dejar el espacio a ella también para ir viendo cuál es la línea, también cómo se va, y en lo que veo que necesita todavía ese apoyo, voy alineando. Pero también creo que nosotras como mujeres tenemos nuestro derecho y nuestro espacio a vivirlo, a disfrutarlo y a realizarnos. ¿Ves? Muy cierto. Entonces no podemos pensar, porque ellos un día crecen y se van, y vamos a decir, ups, ¿y ahora? No, fui yo la que me latigué. Fui yo la que pensé que no era el momento. Pero Sofi más bien es mami, me postea, me escribe, súper linda, mami, felicidades, mami, qué bien. Y ahí está. La fan número uno. Ay, fans número dos, mi hermana o mis hermanas. Tengo 4 hermanas, somos 5 hermanas, son 3 hombres. Ya tengo un ángel de luz en el cielo, que es uno de ellos.
pero son mis fans. Y mi esposo, que ha sido el compañero de vida, el colega, ese compañero que igual me ha apoyado y ha dicho, bueno, la energía que tienes ha contagiado a mi familia. Y entonces todos vamos ahí juntos. Pero qué, mira, qué lindo. Hablando de fans, por aquí tenemos mucha gente de Guanacaste que está mandando saludos. Verás qué bonito. Sí, vea. Ana Montero dice saludos desde Liberia. También dice, tenemos Ana Cecilia Allen, saludos desde Santa Cruz de Guanacaste. Muchísimas gracias por la actividad. Qué lindos. También dice, muy buenas noches, saluda Ana Montero. Buenas noches, doña Ana, muchas gracias por acompañarnos. Luz Cubero dice que está desde Punta Arenas. Si aquí estaba haciendo calor, yo nada más me quiero imaginar qué rico que estaba el puerto también, ¿verdad? Ay, sí, muy bonito. Esteller Pame también dice, saludo, la sociedad nos casilla como supermujeres. Y claro que se puede, pero es un papel muy desgastante. Un abrazo, tal vez ahora también podemos hablar de eso, ¿verdad? A veces es como, sí, 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 yo puedo. Por eso me gustó tanto la decisión que usted tomó de decir, ¿sabe qué? Yo quiero dedicarle toda mi energía y todas mis ganas para disfrutar a ese milagrito que yo tuve de durante 12 años, que a veces por las mismas etiquetas, es que hay etiquetas para todo, para la que sigue trabajando, para la que deja de trabajar, para la que trabaja y cuida, es bien difícil. Y ahora podríamos tal vez hablar un poquito como de esas claves que usted nos pueda compartir para que otras mujeres pues también podamos tener esa estabilidad emocional tan linda que usted nos comparte para decir, no, hay que vivir intensamente cada momento de la vida y las culpas, no se preocupe, ocúpese por construir lo que uno tiene. Y justamente, digamos, en esa línea, hace aproximadamente 2 años, por ahí del 2020, había leído un artículo muy interesante que hablaba de que en Portugal habían logrado elevar la tasa de educación en esta medición PISA que hacen, ¿verdad? Entonces, cuando estaban entrevistando a los jerarcas de aquel momento, dijeron que es el resultado de un trabajo que habían hecho muy fuerte 2 décadas atrás, trabajando en la educación de las mujeres, porque su análisis era que sí lograban fortalecer la educación de las futuras mamás, iban a poder tener hijos en un futuro más educados con más herramientas. Desde su perspectiva, porque tiene una visión muy completa de la vida, ¿verdad? De la parte económica, de la parte productiva también, de la parte además del trabajo que se hace en Guanacaste, que es una zona que también necesitamos muchísimo apoyo. ¿Qué le parece este tipo de iniciativas? ¿Cómo se puede fortalecer a las mamás para tener mamás, como decimos aquí, mamás más empoderadas, que nos permitan tener una sociedad más empoderada? Sí, Ginés, en realidad yo creo que efectivamente así debe de ser. En un país donde vamos a impulsar la educación, vea, desde niños nos traen con una línea y una orientación y una formación, ¿verdad? De que lo podemos hacer, lo vamos a hacer, es posible, lo puedo realizar. Y efectivamente, nosotras como mujeres tenemos una situación que es precisamente, podría decir, y digo una situación para no describirla de otra forma, que es que debo de demostrar al 100 por 1 que soy capaz y que sí lo puedo hacer. Bueno, está en cada una de nosotras. Es un tema, a veces uno dice, bueno, es la actitud, ¿verdad? Es un tema de que yo debo de empoderarme y debo de prepararme. Así como yo me preocupo porque por servir el desayuno o por preparar un desayuno o un almuerzo, también me preocupo por el crecimiento de mis hijos, la preparación de ellos, como de la mía. Es que no se trata aquí de que nada más piense en que hoy es el tiempo de mis hijos, pero el mío ya pasó. Por eso decía antes, cada momento, cada día es un momento de aprender aquello que me falta, porque todos los días estamos dispuestos a aprender algo nuevo, como desaprender lo que ya no es necesario. Y también cumplir con ese rol de que yo, mujer, tengo también derecho a disfrutar, a vivir, a realizarme, a poder liderar, a tener, digámosle, las oportunidades. Es un país de igualdad de oportunidades y todas las oportunidades que sea, digamos, en nuestro país o en el mundo,
para hombres y mujeres, no hay una limitación. Esa limitación viene muchas veces en los techos que nos ponemos. Y lo vimos con Rebe, ¿verdad? Y lo vimos con Alex. Ajá. Excelente presentación que ellos nos hicieron. Nos inspiraron, claro que sí, porque yo decía, claro, pude haberme dedicado a llorar y haberme quebrantado y no haber salido más de ahí. Desde sus hijas, es una familia que inspira. Y entonces uno dice, bueno, hoy Rebe, o hace 8 días Rebe nos hacía ver este papel. Lo traigo al tema porque precisamente la mejor inspiración y el gran ejemplo nos lo presentó Rebe. Uh-huh. Pero yo también digo, cuando yo provengo de una provincia de Guanacaste, del distrito de La Cruz de Guanacaste, y yo siempre lo digo en vacilón, a una vuelta de estar del otro lado, en el norte, ¿vale? Uh-huh. Orgullosamente, porque vengo de ahí, mis raíces de una provincia, de una zona rural, y llego a una ciudad, pero yo no tuve temor, todo lo contrario, lo que dije fue, yo puedo, yo voy, lo voy a lograr. Vengo de una familia con limitaciones económicas, con un padre que murió, faltó cuando yo tenía 1 año y 3 meses, pero una madre, una mujer empoderada, esa sí fue una mujer empoderada. Uh-huh. Un beso y un abrazo hasta el cielo. Pero él ha sido mi ángel, mi luz, mi guía y mi líder. Ella fue mi mejor mentora, porque aún en las adversidades que vivió, de que el esposo murió muy joven, que quedó con sus hijos muy pequeñitos, somos 8. No dio un paso atrás. ¿Qué le diría a doña María del Socorro a usted en este momento? A María del Socorro lo que le puedo decir es que el amor es tan grande y mi corazón se ensancha cada vez que tengo que pronunciar su nombre, porque su recuerdo vive en mí. Y que fue esa mejor amiga, esa madre, ese ejemplo de mujer que me dijo que siempre tenía 2 oportunidades. El camino de las cosas fáciles y el camino más difícil, pero que si lograba ir por el camino difícil, ni las espinas me iban a estorbar, porque lo que iba a recibir era retribución del esfuerzo que había hecho. Y hoy me siento orgullosa de poder pronunciar su nombre, de sentir, y Sofía me lo dice, mami, es que usted heredó el carácter de la abuelita, ¿verdad? Usted lo heredó, porque usted es muy feliz, es muy buena, es muy dulce, pero… Ahí está el Quintana. Qué bonito. Bueno, esta noche también tenemos una invitada muy, muy importante. Aquí antes, en los previos, estábamos también comentando, doña Rosa y yo, que qué inspirador poder compartir con doña Lisbeth, que ya les vamos a presentar la historia que ella tiene. Las presas trataron de impedir que llegara, pero ya casi la tenemos aquí. Vamos a terminar de ajustar aquí algunos temitas técnicos. También vamos a hacer un cambio de micrófono, doña Rosa. También vamos a, mientras tanto... Pero muy importante también invitarles para que ustedes participen en esta charla, porque aquí tenemos excelentes madres con las que estamos compartiendo lecciones de vida lindísimas, pero por supuesto que aquí la idea es que ustedes puedan participar con sus preguntas, con sus comentarios, que nos digan de dónde vienen, de dónde nos están viendo, ¿verdad? Que nos hagan el reporte de sintonía y también que nos puedan pues participar con alguna consulta. Ya ven que tenemos pues aquí mamás que han logrado sacar adelante una tarea que yo diría que es el trabajo más importante para quienes tenemos el don y la bendición de ser mamás, que es precisamente liderar el futuro de nuestros hijos. Así que de verdad que invitados, recuerden que aquí a través del Facebook vamos a ir haciendo pues la lectura de cada uno de sus comentarios, así que como lo hicieron ya doña Ana Montero, como lo hizo doña Ana Cecilia, como lo han hecho diferentes acompañantes, ¿verdad? Doña Anis Chavarría, que por cierto dijo, excelente tema, ser madre es la mayor bendición que Dios nos ha dado. Así que de verdad que muchísimas gracias. Y quisiera recuperar también aquí el comentario de doña Esteller, Pamela, me imagino, ¿verdad? Pamela Esteller, que dice que a veces el ser mamá, el ser mujer es un papel muy desgastante, porque sí, ¿verdad? Sí. A veces no nos ponemos un sombrero y nos quitamos al otro, nos ponemos todos al mismo tiempo, ¿verdad? Nos ponemos todos al mismo tiempo. Desde su experiencia, doña Rosa, ¿cómo
¿Qué le podría decir a una mamá que de pronto en ese momento se siente abrumada, que todo se lo está cargando ella sola? ¿Cuál podría ser una muy buena opción para tener un mejor balance en la vida? Sí, Ginés, en realidad esto, para ser mamá no tenemos un, ¿cómo dice uno? Manual. Un manual. No, no me dan ni el manual. Y si lo hay, ni a usted ni a mí no lo dieron, ¿no? ni hay tiempo para leerlo. No. Muy bueno, sí. ¿Verdad? Porque, bueno, vamos ya en el rol. Es desgastante, sí, porque cumplo esos distintos roles de los que venimos hablando. Mamá, madre, esposa, trabajadora o estudiante muchas veces también. Vea el rol, ¿verdad? Y luego otro montón de, y si está, digamos, aunque sea en la escuelita, participando con donde están sus hijos, entonces hay un montón de situaciones, un montón de roles, un montón de sombreros que a la vez tengo que llevar, porque mentiras es que yo digo, me lo quito, me lo pongo, me lo quito, me lo pongo. Vamos trabajando. Hay que respirar y decir, yo también. ¿A dónde está el sombrero mío? ¿Dónde está? Eso es muy importante. ¿Dónde está mi sombrero? Estoy cumpliendo con el sombrero y los roles para los demás. Bueno, me satisface, sí, me llena, sí, pero necesitamos ese para nosotras mismas. No nos quitemos, eso no es negociable. Reprimir que yo pueda, como mujer, sentirme, disfrutar, respirar, estar un momento, compartir, botar esa carga, tomar aire otra vez, porque los distintos roles que asumimos es natural que me van a desgastar. Y lo dije, nosotras como mujeres debemos demostrar al 100% o al 200% de que hago bien el papel, porque tengo un montón de ojitos que están viendo. Y como dijo usted, ¿qué es lo que sucede? Que Rosalena continuó, Rosalena siguió, porque cuando di el paso dije, bueno, yo dije que lo iba a hacer. Quizás, porque no lo conocí, ¿verdad? Quizás algunas personas dijeron, pero ¿cómo? ¿Dejó a su hija? ¿O cómo? No. Bueno, mi hija está bien cuidada. ¿Y es feliz? Y es feliz. Mi esposo es feliz y mantenemos una excelente relación. Mi familia es feliz, yo soy feliz. Yo tengo, porque la felicidad no depende ni de A ni de B. Es una decisión mía. Nace de mí ser feliz, qué lindo, es que me satisface lo que hago. Y si no me satisface, ojo, suave, ahí sí me detengo. Para ver qué es lo que debo de ajustar o acomodar, pero debo de seguir adelante. Y creo que a veces las comparaciones nos hacen mucho daño, ¿verdad? Sí, claro. Lo que hace Doña Rosa no necesariamente tiene que ser lo que le sirva a otra mamá, son sus decisiones. Sí. Yo creo que a veces es, ¿verdad? Nos hace mucho daño y que la otra acaba de tener bebé y que ella está delgada y que yo no, y que la otra tiene tres trabajos y está estudiando y tiene cuatro hijos y yo tengo uno y apenas doy abasto. Creo que a veces nos hace mucho daño esas comparaciones con otras personas, cuando nadie está en nuestros zapatos y nosotros no estamos en los zapatos de los demás. Correcto. Es así lo acabas de definir bien. Yo no puedo pensar ni sentir ni llevar tu carga porque no estoy en tus zapatos, como tampoco puede Ginette llevar los míos. Y hay algo aquí muy importante en el día a día, como lo decimos, es siempre en esa primera hora en que nosotros nos levantamos y quedamos gracias a Dios por ese nuevo día, es también revisar qué es lo que debo desechar y qué es lo que debo de abonar y mantener. ¿Cuál es la batalla que debo de seguir, pelear o buscar? Pero no todas, hay algunas que son importantes. Entonces, como descartar lo que aquello que... porque son prioridades, ¿verdad? Entonces, a veces nos cargamos de cosas que tal vez no sea necesario. Entonces, es también saber distinguir un poquito eso y detenernos. Recordemos que el detenernos nos va a ayudar a tomar aire, a refrescarnos y a decir, ups, mira, estaba pensando en esto y no. Ay, no, ¿verdad? No era para tanto. No era para tanto. Y bueno, a veces
Bueno, recordemos que nos inspiramos en muchas personas. Uh-huh. Tenemos mentores o mentoras que nos inspiran confianza, nos dan seguridad y nos marcan una línea, ¿verdad? Y uno dice, mira, claro que puedo hacerlo. Y en esa inspiración uno lo va logrando, Ginés. Uh-huh. No hay una receta. No. No hay una receta. No hay un documento. Es el día a día, ese rol, esa bendición que asumimos nosotros como mujeres, como madres, y que siendo mujeres, cuando llegan nuestros hijos, pasamos primero a ser madres, ¿verdad? Que yo, o sea, yo quedo para el último. Pero sí. No importa, estoy feliz. Suele pasar. Sí. Bueno, voy a leer aquí otros comentarios. Qué bonito, tenemos mucha gente de Guanacaste y también de zonas rurales que nos están siguiendo. Aquí también tenemos unos saluditos de Anais Chavarría, de Sandra Albenda, que dice que está desde Liberia. También Tico Vargas dice, buenas noches, saludos desde Palmares de Pérez Celedón. Saludos sí, hasta Pérez Celedón. Saludos a don Tico Vargas. Muy lindo. Y también, nuevamente, Steller nos termina de completar el comentario que hizo, porque dice, claro, la variedad de roles que desempeñamos, nos exigimos hacerlo al 100%, ser profesionales, incluso el simple hecho de darse ese tiempo libre, nos autoflagelamos duramente y no, es muy importante. A veces no es ni siquiera sacar un día completo. No. No, yo ahora estamos comentando del cafecito, ¿verdad? Yo cuando me tomo un cafecito, me tomará 5 minutos, es un momento en que yo trasciendo, ¿verdad? Con el café y yo, ¿verdad? Y con esa tacita sí. Es simplemente un momento para mí. Y yo creo que es muy importante que como mamás nos demos esos espacios, porque en la medida en la que yo me cuide, me dé amor, yo puedo dárselo a los demás, que a veces nos perdemos en esas ideas. Es excelente. En la medida en que yo me chiné, yo me cuido. Vea, con solo esa fuente positiva que estoy recibiendo y ese café que me llena de energía, o la bebida, puede ser a mí el café, uh-huh. Soy muy cafetera, le decía. Bueno, a alguien más puede ser un chocolate, puede ser un agua dulce. Rico, sí, qué maravilla. Pero esa fue su fuente de energía. Uh-huh. Y a partir de ahí, vuelvo a ver todo bajo el color que yo quería. Uh-huh. Y digo, ay, mira, estaba así, lo que estaba aquí detenido, lo logré. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, no tengo que torturarme. De ahí es que creo que debemos de dedicarnos, darnos esos espacios tan lindos para nosotras como mujeres. Uh-huh. Pensar que qué linda me veo, creo que así se me vería mejor, cómo me siento. Y voy a ir poco a poco. Yo creo que la vida es muy linda y a veces hasta una sonrisa, un saludo. Exacto. ¿Verdad? Es un momento también. Es un momento tan lindo. Para capturar eso y para, como dijo usted, para trascender. Doña Rosa, algunas preguntas así rápidas, ¿verdad? Para darle un poco de vuelta. Usted le ha enseñado muchas cosas importantes a Sofía. ¿Qué le ha enseñado Sofía a usted? Qué importante. Sofía me ha enseñado algo que yo guardo mucho y es que en el proceso este de crecimiento de ella, cuando yo quiero preguntar algo, vieras qué interesante, Sofía ya me dice, ah no, ya eso lo tengo, ah no, ya lo hice, mami, no te preocupes, resuelto, vea, yo me siento orgullosa, yo me siento, ¿qué me dice eso, Ginés? Bueno, ¿yo qué me respondo yo? Lo estoy haciendo bien. Esa es mi respuesta, esa es mi mayor motivación, me ha enseñado que el amor de la madre, de la hija y de la madre, o la madre y de los hijos, no está en función de que yo sea una mamá gallina, sino que le dé el espacio, porque si yo le di una caja de herramientas y le enseñé a usar las herramientas, suave, déjeme mamá hacerlo. Entonces, lo que esto me dice a mí, la gran lección que me ha dado es que efectivamente, si yo le enseño, usted aprende y va a seguir esa línea, va a seguir un ejemplo, ¿verdad? Tiene mucha madurez, ella es muy madura, ella es una persona, podría decirle que físicamente no se parece mucho a mí, pero estoy orgullosa, ¿por qué? Porque siempre me dicen que se parece a mi hermana,
a mi hermana de Nora, que es como mi gemela, y quien yo quiero mucho, también a todos los hermanos uno los quiere, y me dice, pero mira cómo se parece a tu hermana. Y si está mi esposo, ¿cómo se parece a tu esposo? Y vieras, Ginés, que no he logrado que me diga cómo se parece a usted. Tras de que Sofía es una chica más, yo soy como más energía, más eléctrica. Sofía es, yo soy más extrovertida, Sofía es introvertida. Ella es más, no mami, no mami. Y tomémonos una foto, vamos a saludar. No mami. Entonces, ¿qué me ha enseñado? Me baja las revoluciones. Si voy con ella, me baja la revolución y me hace un balance. ¡Ay, qué rico sentí! Sin embargo, la mayor enseñanza que Sofía me ha dado a mí es que, vea Ginés, lo voy a decir y muy duro y muy doloroso para mí. Si yo tuviera que faltar hoy, estoy tan tranquila porque tengo una chica que fue aprendiendo ese rol. Y es más, me dice un día, entonces, mamá, ¿usted quiere, cuando usted parta, que la cremen o qué? Así, okay, así, de la madurez, con la naturalidad. Con la naturalidad que hay que ver aquellos procesos en los que creemos que no vamos a poder. Y yo le dije, ah, no, mamá, ah, cremada. Ah, bueno. Mira, porque ya no hay campo en los lugares. Pero qué bonito el grado de verdad de vea, madurez e independencia. A veces esos detalles, uno dice, ¿cómo se te ocurre contar eso? No, lo cuento, porque pareciera mentira que vas a ir a hablar con alguien de 16 años que te diga, mami, es que yo quiero saber tal cosa, si a vos qué es lo que quieres. Claro. Y yo le dije, sí, es eso. Uh-huh. Y eso me llevó a pensar que cuando mamá iba a partir, y en algunos, un año, dos años antes, hablábamos y de lo mismo. Y cuando ella me decía, pero mira, es que quiero que sea el cofre así, así. Y yo le decía, no te preocupes, tranquila, no te preocupes por eso. Te compraré uno de peluche. Me dice, sí, ¿me compras uno de peluche? Entonces yo le digo, bueno, hay que tener esa madurez, esa capacidad. Ajá. Sí, quizás Sofía ha visto la naturalidad con que hay temas que se abordan, pero hay que hacerlo así, naturalmente. Ajá. Porque los momentos no esperan. No es que a mí me va a avisar, mire, ya mañana. No. Lo que hay que hacer es preparado. Y esa chica me sorprendió al decirme y preguntarme, mamá, ¿vos querés así, así? Y le dijo, sí, yo quiero esto porque ya no hay campo y tal. Ah, bueno, mami, es que yo necesito saberlo. qué linda, yo, no, me encanta. Ve, entonces, ella me, hoy yo he aprendido de Sofía que tengo una chica madura, una chica que sabe cuál es el rol que ella debe cumplir. Ajá. Y el objetivo y el enfoque que hoy tiene es estudiar. ¿Ve? Ok, entonces hablamos. Sofía, usted no va a estudiar por mamá ni por papá. Nosotros resolvimos nuestra vida ya. Entonces tienes que hablarle a tus hijos con todo el amor del mundo, pero como con las cosas tan naturales como son. ¿Verdad? Ajá. Y eso te va a dar personas muy, 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 con mucha madurez en una juventud donde ellos van a decir, sí, mi rol es este. Uh-huh. Y yo le digo, consecuencias. Ginés, todo acto tiene una consecuencia. Uh-huh. La diferencia está en que vos vas a poder decidir o elegir cuál tomás. Qué bonito, doña Rosa, porque se requiere mucha madurez y yo creo que esa madurez también la dan los mismos hijos, cuando nos dan esas lecciones. Sí. 17 años. 17 años. ¿Qué representa soltar a los hijos para usted? Yo sé que todavía, ¿verdad? Está muy cerquita suyo. Sí. Pero creo que con lo que usted nos cuenta nos da señales de que poco a poco tiene que ir soltando. Claro. ¿Qué significa para doña Rosa esa parte? Bueno, eres la mitad de mi vida. Se lo resumo en una experiencia que viví este año. 17 años y me de todo, lo vamos a hacer juntas, lo hacemos juntas, es una familia. Y me dice Sofía en marzo de este año, mami, ella está en un grupo de crecimiento espiritual y me dice, mami, este año quiero ir de misionera en Semana Santa. Ah, de misionera, le dije, ah, qué interesante. ¿Y qué? ¿A dónde van a ir? ¿O qué?
están viendo, a ver, podría ser que vayamos a Punta Arenas, o puede ser Puriscal, o Pérez Celedón. Y yo a mis adentros, yo dije, bueno, van, vienen, sí, un día para otro, o en el mismo día. Cuando Sofía se sienta conmigo, me dice, mami, es que tenés que firmarme la autorización, el permiso, porque nos vamos el sábado antes del Domingo de Ramos y regresaban el Domingo de Resurrección. O sea, toda la semana. Sí, claro. Claro, yo sentí que me fui para atrás y dije, no, ¿qué hago? ¿Cómo puede ser? Me separé, me quitaron a mi hija. ¿Creció? Sí. Sí, creció. Eso fue lo que pasó. Se hizo grande. Como dijo usted, es hora de soltarlo. Pero no era solo la mamá, es que Sofía con mamá conversa, habla, discutimos, analizamos la situación y se la presentamos al papá. ¿Y quién va donde el papá? Mamá. Pues yo le dije, yo no voy a ir sola. ¿Ok? Y antes de irme ahí, me fui donde mi hermana. Fíjate que Sofía dice esto y esto. Y dice, bueno, ¿eh? Estábamos. Y nosotros vamos todas las semanas antes a Guanacaste, a la casa de mami, de mi familia, a Liberia. Y bueno, Ginés, para hacer cortito el cuento, porque era soltarla, dije, sí, es el momento. Ok, me preparé, hablamos con mi esposo, Sofía y mi esposo y yo, y dijimos, bueno, entonces, claro, la lista de recomendaciones, pero antes, mira, me hice todo un proceso de investigación con los encargados de las misiones, y con los papás, y ya yo lloraba, y que sí, que no, porque era un desprendimiento. Claro. Ese desprendimiento me generó un duelo que me hizo ir a Semana Santa a mí, pasar una Semana Santa con un duelo, propiamente la Semana Santa como tal, ya usted lo vive, en un proceso de recogimiento. Pero yo lo tenía, ahí sí sentía latigazos, ahí sí me sentí claro. Totalmente, porque mi hija ya no estaba, y porque al llegar a la familia, yo... Y Sofía, no vino, no estaba. Muy doloroso. Muy doloroso. Pero fue el primer paso para darme cuenta de que efectivamente a partir de ese momento, y yo se lo decía a mi esposo, inició un proceso de su mayoría de edad, de soltarnos, de que ya yo no puedo estar con ella en las fiestitas, ni puedo estar con ella en la misión. Uh-huh. Ese es su espacio. Uh-huh. Yo un día también lo tuve, usted lo tuvo. Hoy tenemos que quedarnos aquí y ser, yo creo que vuelvo al tema de la caja de herramientas, y de los insumos y de los valores y de la formación que le hemos dado, que sabemos que ella lo va a hacer bien y que confiamos. Y que cuando usted da confianza, recibe confianza, pero no la pierda, uh-huh. ¿Verdad? Y por eso el tema de las decisiones y por eso también las consecuencias de una decisión. Uh-huh. Entonces, muy duro, pero lo logramos. Y ver con ilusión la etapa que viene también. Claro. Que cada etapa se disfruta muchísimo, ¿verdad? Sí, a veces uno dice, cuando están bebés, pero de pronto ya crecen y salen con cada cosa y uno dice, mira, qué interesante, claro, ¿verdad? Y entonces está en una etapa muy linda. Sí. Yo creo que ella, sus 17 años y lograr su bachillerato, a las puertas de ir a la universidad, sus proyectos a nivel académico y profesional, son muy lindos. Y también la socialización, ya no con chiquitos, sino que ahora somos jóvenes, bajo otra línea, bajo otra sombrilla, mira, en un mundo nuevo, ya no es la época mía, de verdad. Bueno, entonces debo de entenderla como mamá me entendió a mí, pero eso es así también, ir abriendo esos espacios, traer a los amiguitos, voy con los amiguitos, y bueno, y ahí está ese rol también que hay que compartir. Qué lindo, vea, tenemos otros comentarios más. Saludar a Marisol Quesada Guerrero, que tiene un comentario también muy lindo y yo creo que va muy, muy de la mano con el milagro que ha sido Sofía en su vida, ¿verdad? Sí. Y de toda la familia. Dice, lo más bello es tener a Papito Dios y mi Virgencita en nuestras vidas, para que quienes tenemos esa fe, definitivamente. Vean que Sofi es un milagro en la Virgencita de los Ángeles. Sí. Ahí está. En el momento menos esperado, llegó Sofi. Y se quedó, como le digo yo. Y para quedarse, ¿verdad? Y hacer para toda quedarse. La revolución en esa familia. Sí. También dice Sandra Alveda, que ya nos había comentado, pero que reitera que es un excelente tema. Sandra Alvenda. Solo Dios nos da esas fuerzas para salir adelante. Sí. Y de verdad, nuestros hijos son nuestro motor. Y cuando los vemos que se van enfrentando a la vida, nos alegra bastante. Con un poquillo susto, ¿verdad? Un poquillo susto. Pero muy importante la lección que nos da doña Rosa es confiar
en que el trabajo ya se hizo. El trabajo ya se hizo, pues no lo puedo hacer en este momento. Hay que prepararlos a ellos para todo lo que viene. Uh-huh. Y es donde ellos van a ir, ¿verdad? Precisamente descubriendo y familiarizándose con aquello que papá y mamá o la familia en el hogar les vas formando. Porque, los valores. Los valores. Porque yo no puedo decir que esto es de la escuela, que es de la academia, que esto es de la iglesia, que esto es del vecino. No, esa es mi responsabilidad. Allá me ayuda, es un complemento, pero la mayor responsabilidad de la formación, educación y cuidar de los hijos está en nosotros. Bueno, y doña Deyanira, bueno, yo dije doña, pero en realidad no sé, Deyanira Chinchilla Valverde, que manda unos besitos. Besitos de vuelta también, Deyanira, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya para ir finalizando, bueno, hacer un comentario. Hoy teníamos también de invitada a doña Lisbeth Ramírez, que tiene un testimonio como mamá y también como mujer bombero impresionante. Pero en este país, en las carreteras, las reglas cambian, ¿verdad? Como dicen por ahí. Y lamentablemente ocurrió un accidente de tránsito, no doña Lisbeth, pero sí en la General Cañas, y está atrapada. Entonces, pues no vamos a después hablar para ver si se puede reprogramar, porque también tiene un testimonio de... Muy lindo. De fortaleza, sí. de mamá empoderada, así como las que hemos tenido a lo largo de estos días, que también queremos, pues, que en algún momento compartir con ustedes. Pero bueno, de momento... Aprovechamos muy bien este ratito, ay, doña Rosa. Sí. Muchísimas con gracias. Todas las lecciones. A mí me gusta siempre cerrar con las cosas que por lo menos me dejan a mí, esas lecciones. Me encanta que usted haya seguido su corazón y tomado el tiempo para decir, si Dios a mí me bendijo con este milagro, que en algún momento creí que la bendición de ser mamá no iba a ser para mí y me lo mandó en la etapa número 4, exactamente, la década de los 40, yo lo voy a aprovechar y disfrutar. Claro. Y 12 años muy bien aprovechados, donde se sembró, se puso la semillita y que ahora usted puede seguir realizándose profesionalmente de una forma maravillosa como lo ha venido haciendo desde cada una de las facetas, ¿verdad? Ajá. Desde el colegio, desde el Banco Popular, desde la cooperativa, desde la fundación. Desde Trascender. También, desde Trascender. Y aquí está demostrando que las decisiones que se toman con el corazón, siguiendo también lo que queremos, siguiendo esas corazonadas, siempre van a ser la mejor decisión. Y eso es muy importante para las mamás. Totalmente de acuerdo con usted, Ginés. Esas corazonadas son muy importantes. Uno, yo creo que efectivamente se detiene en el camino. Y yo lo decía tanto ser mamá, que precisamente cuando llegó fue cuando yo dije, por eso, ¿cómo podría yo ahora no aprovechar ni vivir esos momentos? Eso era algo que yo quería disfrutar, vivir y que no me lo contaran. Y bueno, lo viví. Y cuando creí que había hecho una tarea, porque no la he terminado, bueno, dije, pido permiso. ¿Creen que puedo? Y entro. ¿Verdad? Una decisión muy en familia también. Una decisión de familia, sí, que eso sí. También. Y ya para terminar... Doña Rosa, imaginemos que aquí tenemos una cajita, ¿verdad?, que se la vamos a mandar a todas las mamás del Colegio de Ciencias Económicas. Y usted tiene la posibilidad de dar un regalo de su experiencia, algo que le gustaría que todas las mamás pudieran tener en su corazón. ¿Qué les mandamos? ¿Qué le pondría en esa cajita? Bueno, en esa cajita que le vamos a mandar acá a las mamás, va a ir un... ¿Cómo le puedo decir? ¿Cabe en la cajita? ¿Se nos sale? ¿Qué buscar una más grande? No, porque es un sentimiento muy noble, muy lindo, y es creer en nosotras mismas. Ajá. También dedicar tiempo a nosotras mismas, ¿verdad? Cuidarnos y chinearnos a nosotras, amarnos. Es cargado de amor, porque creo que la mayor bendición que hemos recibido es el amor del Padre, ¿verdad? Y entonces nosotros somos mujeres que podemos dar amor. Pero además de recibirlo, démoslo, pero démoslo a nosotras mismas también. ¿Ya? Porque eso no está negado. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, como lo estoy dando, también debo de recibirlo. Yo creo que decirles también que hay una cuota de crecimiento todos los días, que sigamos, continuemos, que nos desarrollemos profesionalmente, que el colegio es un colegio con corazón, y ese corazón es precisamente un motor que viene a darle a cada una de estas mujeres ese empoderamiento a través del desarrollo profesional. Qué lindo. Yo una vez escuché una frase
en una charla de medicina donde hablaban que el corazón se deja la primera sangre, la sangre más rica. Ajá. Se la deja el corazón, porque si él no está bien y no está lo suficientemente fortalecido con los mejores nutrientes, no es capaz de brindarle todo ese apoyo, toda esa gestión que hace al resto de los órganos del cuerpo. Y yo creo que debemos pensar igual. Igual. Totalmente de acuerdo, por eso decimos que somos un colegio con corazón. Con corazón, exactamente. Doña Rosa, muchísimas gracias, ha sido una charla lindísima compartir con usted no solamente la experiencia de la maternidad, sino aprender de esas lecciones. Una mamá carguísima, de verdad que Dios sabía el momento, el contexto para convertirla en mamá y que todo eso se ligara para tenerla hoy aquí con nosotros y aprender mucho de la vida. Ginés, muchísimas gracias a usted más bien por este espacio, al Colegio de Ciencias Económicas y a todas las mamás que hoy nos apoyaron a través del Facebook Live y de las redes sociales, donde brindamos estos espacios, no para quedárnoslos nosotros, sino para compartirlos y que ese corazón siga bombeando de la mejor sangre, ¿verdad? Exactamente, que podamos ser suficientemente fuertes. Y querernos mucho para poder compartir ese amor. A los demás. Así que bueno, ojalá que les pueda quedar esta linda lección ahí, en el corazón precisamente. En el corazón precisamente. Ahí queremos que quede ese mensaje para que ustedes en casa, como mamás, como hijas también, ¿verdad? Como hijos también que tuvieron a una mamá al frente, pues puedan también recibir todas esas lecciones de vida que decimos nosotros para ser mejores profesionales, para ser mejores personas, para ser mejores seres humanos en este planeta. Así que de verdad, muchísimas gracias por su compañía. Espero que nos veamos muy pronto con más historias, así como estas, que nos empoderan, que nos hacen más fuertes, que nos con estas historias aprendemos nosotros para poder poner en práctica también en nuestras vidas. Así que muchísimas gracias a todos los que nos dieron ahí la sintonía. Un beso, un abrazo y estamos en contacto. Sí. Muchísimas gracias al Colegio de Ciencias Económicas también. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.